¿Qué demonios? Son nuestros camiones, pero ninguna de las expediciones logró salir del bosque. ¿Cómo es eso posible? Si vinieron del bosque, van en la dirección equivocada. No. Fíjense bien. No son nuestros. ¿Son del enemigo? ¡Oh, por Dios! ¿Eso es una celda de combustible? Jamás había visto tecnología tan avanzada. ¿Quiénes diablos eran? Sean quienes sean, perdieron. Fue una masacre. No podemos quedarnos. Shanna, necesitamos refugio. Vamos hacia esas rocas. Quizás sea yo, pero tengo la extraña sensación de que esas tormentas nos están siguiendo. Sí, hay algo raro en todo eso. Quédense atrás hasta que despeje el camino. No lo entiendo. ¿Cómo hicieron los insurgentes para conseguir celdas de fusión en condiciones? No eran insurgentes. Quien condujo estos camiones tenían aparatos electrónicos que funcionaban en este desierto, mucho tiempo atrás. Entonces, ¿quién diablos eran? ¿Habrán venido de las flores, como nosotros? ¿O serán colonizadores enviados a otra parte del planeta? Eso habría significado que nos ocultaron una misión completamente secreta. No lo sé, parece una locura. ¿Se te ocurre una explicación que no lo sea? Bueno, por lo pronto... no. Thank you.
Santiago. ¿August dijo algo útil? August ha estado en silencio más que de costumbre. He visto a August con miedo antes, pero siempre con ojos llenos de curiosidad. Ahora, lo único que veo es terror. Y no sé por qué. Encontré un lugar donde podemos ocultarnos. Shanna trae a todos. Pensé que no saldríamos de esa tormenta. No es una tormenta. ¡Miren! Hay alguien allá afuera. ¡Ey! ¿Ese no es el hijo de puta que mató a Yaku? Vaya, sí que sabes ponerlos como locos. Esa mierda nunca aprendió a rendirse. Yo tampoco. La próxima vez que lo vea, lo mataré. Aquí arriba, encontré algo. Un puesto de avanzada. Parece humano. ¿Ves esa antena de allí? Puedo usarla para rastrear la señal. Los salvajes sí que les hicieron daño. Eché un vistazo más de cerca a esos vehículos. Nunca vi armas así en mi vida. No le sirvieron de mucho a esta gente. Sí. Quizá a nosotros sí. ¿Qué estás pensando? A lo mejor la fuerza principal se separó al ser atacada. Si traes algo de su tecnología, creo que yo podría armar algo que tenga potencia. ¿Puedes hacer eso? Puede que recuerde algo de lo que el viejo me enseñó. Jacob estaría orgulloso. Iré a echar un vistazo. Muchos terminaron atrapados en sus vehículos, quedaron carbonizados. No es forma de morir. ¿Y quién diablos eran? Me preocupa, Ojos. Sahidi, ¿qué tanto necesitas esa antena? Bueno, para serte honesto, tengo problemas para identificar la señal desde que entramos al desierto. Me guío por mis mejores suposiciones. Aunque con el equipamiento adecuado... Lo entiendo, la necesitamos. Revisaré cuando haya despejado el camino.
Definitivamente es un puesto militar, pero no reconozco la insignia. Al menos, ahora sabemos de dónde los alienígenas salvajes obtuvieron sus armas. Te hace pensar. Si hubiésemos tenido enemigos como estos salvajes de nuestro lado, ¿habríamos luchado unidos contra ellos? Bueno, no hubiese sido eso genial. Thank you.
Hay un montón de reportes aquí. ¿Es broma? ¿De la gente que estaba aquí? ¿Qué dicen? Parece que se encontraron con los mismos nativos hostiles que nosotros. Los llamaron salvajes. Utilizaron este fuerte como base para enviar grupos de exploración y rastrear a los salvajes. Con el tiempo, los salvajes los encontraron. No parece que hayan sobrevivido. El nombre Monroy aparece muchas veces. Creo que era su líder. ¿Monroy? Listo, Sahidi. El camino está despejado. Espero tu llegada. Sahidi, acabo de activar un generador de energía viejo. Me sorprende que todavía funcione. Le dio energía a algo parecido a un cuartel general. ¡Ja! Ahí tienes tu equipo militar de alto nivel. Usa combustible y no es electrónico.
averiguar. Thank you.
Zahiri, creo que acabé con el último. Intentaron una emboscada, pero el puesto está asegurado. Intenta que permanezca de ese modo, por favor. Me pregunto si algunos de los vehículos rompieron la formación después del ataque. Podrían haberse desviado del camino. Debería ampliar la búsqueda. ¿Escuchas eso? Es un dispositivo de transmisión digital. ¿Qué se supone que está transmitiendo? Nuestra señal. ¿Nuestra señal? ¿Eran ellos? ¿Pero cómo se estaba transmitiendo cuando aterricé? ¿Cómo es eso posible? No lo es. No es posible. Solo una nave interestelar salió de la Tierra. La nuestra. Entonces, ¿quiénes eran? No importa. Esas coordenadas, las encontramos. Nos conectamos y contactamos a la maldita Flores. Listos cuando digas, camarada.